Quiero presentar a quienes nos honran con su distinguida presencia el día de hoy. El licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas. Un fuerte aplauso, por favor. Madre, conferenciante, empresaria y amiga de la educación del siglo XXI. Primera mujer latinoamericana en alcanzar la cima más alta de cada continente. Así como la primera en llegar a la cima del Monte Everest. Carla Willock. También nos acompaña de la Fundación Carla Willock, Luisa Galván Reyes. Un fuerte aplauso, por favor, para ellas. De la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, el secretario particular, biólogo Enrique Morelos Reina. Fuerte aplauso para él, por favor. También tenemos el gusto de presentar al responsable de la Zona 4 Sur de Gestión Operación, biólogo Agustín Ruiz Cortés. Fuerte aplauso, por favor. Del Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, nos acompaña la coordinadora del Programa de Educación Ambiental, Ileana Alcocer Castrejón. Fuerte aplauso para ella, por favor. También tenemos el gusto de contar con la presencia de la coordinadora general de la revista Reduca, Ana Paula Margain León. Fuerte aplauso, por favor. También de la coordinación y difusión de Reduca, la licenciada Guadalupe Senties Cortina. Un aplauso para ellas, por favor. Esta escuela no sería sustentable sin la colaboración del doctor Pedro Eloy Mendoza Hernández, del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del Centro de Innovación Tecnológica y Educativa, el biólogo José Luis Abaonza García. Fuerte aplauso también, por favor. También del CITE, integrante del Departamento del Medio Ambiente, Ricardo González Granados. De la Fundación Convivimos Deportivamente, FUCODEP, el doctor Pedro Manuel Cinta Muñoz. Fuerte aplauso también, por favor. La Asociación de Padres de Familia de la Escuela, con su presidenta, señora Nonancy Sánchez Romero. Y del equipo ganador del concurso de la SECU a la Antártida 2013, nuestros exalumnos Ana, Yair y Estefanía. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Miembro del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, CONAPACE, y directora de nuestra institución, maestra Teresa Luminosa Esquivel Martínez. Muy buenos días. Definitivamente, este día es memorable. La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 67 se honra en recibir a invitados relevantes e importantes. Y para mí es un honor contar con la presencia de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien le agradezco profundamente que nos digne con su presencia. Por supuesto, en este caminar por la educación, coincidir con una mexicana a la que
verdaderamente tenemos que reconocer y tenemos que admirar a Carla Wheelock, quien ha tomado como una bandera de lucha y de trabajo el que jóvenes, como todos ustedes, adquieran una cultura ética, una cultura responsable, y desde cada uno de sus lugares y desde cada una de sus acciones puedan estar actuando de una manera respetuosa hacia el medio ambiente y ayudar y apoyar, así como haciendo gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, son los que podemos cambiar al mundo. Y esa es la intención de que hoy nos encontremos aquí. Bienvenida, Carla Wheelock, en esta labor tan importante. Asimismo, agradecer la presencia de personas tan importantes que se han encontrado en la trinchera de trabajar desde la educación básica para poder llegar a hacer algo a favor del medio ambiente. Estamos coincidiendo en el trabajo, estamos coincidiendo en los ideales y estamos convencidos de que son ustedes, jóvenes, quienes más debemos atender y a quienes más debemos guiar, orientar y lograr que en cada uno de ustedes se encarnen estos valores de cuidar y de respetar a su medio ambiente. A todas estas instituciones que hoy están presentes, les agradezco también el acompañamiento y la presencia de cada uno de ustedes. No quiero dejar pasar mi profundo agradecimiento al biólogo Pedro Eloy Mendoza, que desde su conocimiento, desde todo lo que él ha vivido en ecología y en medio ambiente, ha brindado de manera gratuita todo el acompañamiento, la asesoría, para que nuestra escuela tenga acciones atinadas, acciones que puedan verdaderamente dar un giro a la afectación que al medio ambiente hacemos como seres humanos. Al doctor Pedro Eloy, mi profundo agradecimiento siempre. Sin dejar a un lado la importancia de diferentes integrantes de una comunidad, yo lo he compartido con todos ustedes. Creo que lo más importante del trabajo de esta comunidad es precisamente haber logrado sumar esfuerzos para poder estar unidos por algo en común. Y en esta comunidad, el alumnado es una fuerza muy, muy importante. Los padres de familia, que en la representación de la señora Nonancy, como presidenta de la Asociación de Padres de Familia, hoy nos acompañan y que han estado también trabajando hombro con hombro para lograr que desde este pequeño lugar podamos estar impactando a nuestro medio ambiente. Compañeros maestros, compañeros personal que conforma esta comunidad, a todos ustedes mi agradecimiento profundo por hacer posible que estos logros salgan de estas paredes y puedan a lo mejor antojar, a lo mejor invitar a otras instituciones a hacer cosas desde su trinchera para poder favorecer a nuestro planeta. A todos ustedes, muchas gracias y nuevamente, muy cordialmente, bienvenidos todos. Bueno, pero antes que nada, la verdad quiero decirles que hice una anotación en el libro de la escuela en donde dice que hace ya varios años conocí los frutos de esta escuela a través de los esfuerzos de la profesora Ocantomi, de Ana, de Jair y obviamente de Stephanie y de sus compañeros. Conocí los frutos de lo que eran capaces de hacer los niños de la escuela secundaria técnica 67. Dicen que por sus frutos los conocerán. Hoy en día tengo el honor de estar en su escuela, de ver nuevas caras,
de ver nuevos jóvenes, jóvenes que ya se dieron cuenta que de esta escuela salen personas con capacidad de llegar a lo más recóndito del planeta, de alcanzar los polos, aquellos lugares en donde solamente los grandes exploradores y aventureros eran capaces de lograr. De aquí, de esta escuela, se logró romper con los paradigmas que mucha gente pensaba que era algo imposible. Nadie les puede decir que aquí no se pueden lograr cosas increíbles. Ya lo vivieron, ya lo vieron. No era una señora que un día subió el Everest, lo vieron en sus compañeros y en sus maestros. Ellos también, al igual que yo, han cargado pesadas mochilas, han pasado fríos extremos, han compartido con la naturaleza, han observado y aprendido lo que la naturaleza les ha enseñado. El día de hoy, y gracias al esfuerzo que sus compañeros, que sus profesores, directores y que toda la institución educativa les ha seguido apoyando, quiero que se den cuenta que tienen en sus manos un gran potencial. Ustedes son exploradores. Cada vez que vuelvan a retomar la capacidad de asombro, de no ver como normal lo maravilloso que es que crezca un árbol, que podamos respirar, que podamos darnos cuenta que de nosotros depende hasta dónde podemos llegar, ese día tienen que reconocerse como exploradores. Ya lo son. Solo hay que volver la mirada hacia ustedes mismos y darse cuenta de quiénes son. No son lo que dicen los medios, son lo que ya traen ustedes en sí mismos. Y tienen mucho que dar. Y ya tienen las muestras aquí sentados de lo hasta dónde pueden llegar, de cómo han convertido esta escuela en un ícono a nivel nacional, siendo el primer lugar a nivel nacional en muchas cosas, en reducción de CO2, en una conciencia, en unos valores. La verdad es que me da mucho gusto ver estas caras. Me encantaría verlos también en la nueva convocatoria, verlos también en el Nevado de Toluca, verlos quizás otra vez en la Antártica. Ver a este grupo de jóvenes capaces de salir de su zona de confort y de descubrir que no es haciendo lo normal como se logran cosas extraordinarias, sino es cumpliendo bien lo ordinario como se logra lo extraordinario. Es cumpliendo lo chiquito aquí en su escuela, en la puntualidad, en la tarea, en las pequeñas cositas, en su autoconocimiento, cómo van a lograr reconectarse con lo que está allá afuera, con esa naturaleza tan increíble y tan maravillosa de la que ya son parte. Me da mucho gusto estar aquí, ver cómo esta escuela ha evolucionado. Dense en cuenta que tienen un privilegio de maestros comprometidos con ustedes. No todas las escuelas lo tienen. Dense cuenta también de que tienen una directora que cree en ustedes. Hay mucho que agradecer y a mí me da mucho gusto estar con jóvenes como ustedes. Creo en ustedes. El día de hoy, y gracias a sus compañeros y al entusiasmo que han mostrado durante estos años, les quiero hacer entrega de este pequeño manual que se llama Mi Cumbre, Mi Decisión. Porque como ya lo mencionaron, quien quiera llegar muy alto tendrá que hacerlo por su propio pie. Tu actitud determina tu altitud. Eres tú y solamente tú el que va a decir hasta dónde quieren llegar. Ni tus papás, ni tus maestros, ni las autoridades. Tú decides de qué tamaño es tu montaña. Tú decides si quieres llegar a la cima y ver las cosas de diferente manera o no. Pero lo que sí es importante es que reconozcan lo que tienen que llevar en su mochila. En este pequeño manual, con algunas experiencias y algunas situaciones, se les van a dar ciertas herramientas, herramientas de los valores que les sugerimos pongan en su mochila. Valores universales, como la compasión, la honestidad, la verdad, el servicio, cosas que les van a servir toda la vida. En la mochila, y como bien lo saben sus compañeros, hay que saber elegir entre lo que nos sirve y lo que es, pues, accesorio, entre lo esencial y lo accesorio. Vamos a aprender a nutrirnos como las plantas saben seleccionar lo que les nutre y no toman lo que es chatarra, porque en la naturaleza no hay chatarra. En la naturaleza no hay basura. Los únicos que generamos basura somos los seres humanos.
La naturaleza todo tiene nutrientes. Vamos a aprender a nutrirnos de lo que nos sirve. ¿Para qué? Para que nuestra mochila tenga todo lo que necesitamos en nuestra aventura de la vida. Les deseo, la verdad, que les sirva este manual. Confío en ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Y creo y estoy convencida que son grandes exploradores. Lo importante es que ahora ustedes lo descubran. Muchas gracias. Y agradecer profundamente la presencia de invitados especiales. Agradecer al padre de familia que se ha esforzado por dar su conocimiento, compartir sus estudios, su experiencia de la UNAM y estar aquí con nosotros. Pero fundamentalmente agradecerle a Carla Willott ese cariño que le ha dado a Secundarias Técnicas y que nosotros de Secundarias Técnicas decimos que ya la tenemos nosotros en nuestro inventario, que hay mucho cariño por lo que hace, por lo que nos invita y nos convoca, por lo que hace de esta escuela, junto con sus directivos, junto con los padres de familia, que sea una escuela modelo, que sea una escuela que realmente es ejemplo para las demás escuelas, que los que formamos parte de esta comunidad escolar, lo que corresponde a Secundarias Técnicas, más de 139 mil alumnos, en cada uno una ilusión, y en cada familia, en cada padre de familia, en cada hogar, un anhelo. A mí me deja muy, muy convencido que con cuántas palabras, con tan pocas palabras, se nos convoque y nos diga la señora Carla Willott que es ejemplo para nuestro país, pero fundamentalmente es una mujer reconocida en todo el mundo. Y que esté hoy aquí con nosotros y que diga que la actitud va a determinar la altitud. Y que nos diga, porque nos lo ha demostrado, que sí se pueden hacer las cosas. Yo agradezco mucho la participación de todos los padres de familia. Agradezco mucho la participación de los invitados. Pero fundamentalmente es un día muy especial que en esta escuela hoy esté la señora Carla Willott. Vamos a darle un aplauso, que es lo menos que podemos hacer por este ejemplo de vida que nos convoca a que le echemos muchas ganas y que en todos y cada uno de nosotros, en nuestros propios hogares, hagamos en su momento un momento, una situación de reflexión, porque tengo que decirles a manera personal, y esto no quiero que entre nomás aquí y que salga aquí, jóvenes, que entre aquí, pero que llegue aquí al corazón, decirles que solo ustedes y nada más ustedes habrán de ser ejemplo y orgullo de su familia, de sus compañeros y de su ciudad y, por qué no decirlo, de su país. Esta es una escuela que hoy se viste de gala. Gracias a los invitados, gracias directora, gracias señores directivos, gracias maestros, gracias padres de familia, y que Secundarias Técnicas siga siendo un verdadero equipo de trabajo. Y hay muchos ejemplos que pudiera yo contarles. En mes y medio se obtuvieron 9 primeros lugares, lo que es de noviembre a diciembre. Y muchos de nuestros alumnos hicieron su mejor esfuerzo. Hace 3 años, una alumna obtuvo el primer lugar, por lo que ustedes han visto la convocatoria que hace la Secretaría de Marina en la Juventud y la Mar. ¿Y saben qué? Obtuvo el primer lugar, la llevaron una semana con sus padres a Veracruz, le hicieron que
tuviera la experiencia de ir en helicóptero y ver el mar desde arriba. Le llevaron al museo más hermoso que tiene la Marina y le hicieron un recorrido. El asunto es que ella, cuando hizo su trabajo en prosa, no conocía el mar. Esta vez, una alumna de la técnica 83 volvió a obtener el primer lugar. Y no quiero restar mérito a este gran trabajo que nos da ejemplo la Fundación Carla Willard y su titular. Solo como ejemplo, decirles a ustedes que el año pasado se obtuvo en el programa de Pepe y Toño de Samsung, de emprendimiento, de emprendedores, ¿saben qué? El primer lugar. Les dieron un aula de lo más ultramoderno a su escuela. Se presentaron 760 trabajos y es posible que de aquí hayan salido algunos. Este año se presentaron 1,100. Los 20 finalistas solamente fueron de técnicas. Por consecuencia, los 5 primeros lugares fueron de técnicas. Y obviamente el primer lugar lo obtuvo una escuela, la secundaria técnica número 30, para que Samsung le equipe con una aula ultramoderna. Son esfuerzos que se van haciendo mutuamente y termino por decirles que de 9 lugares en el Museo Sumaya, en la segunda semana de diciembre, se obtuvieron 8. Solo un primer lugar nos lo ganó el Estado de México. Y como eso y otras tantas cosas más, solamente sumando esfuerzos, haciendo que cada uno de ustedes y los padres de familia se sumen realmente a los anhelos de los padres, al entusiasmo de ustedes, jóvenes. Gracias, disculpen por extenderme, pero tenía tantas ganas de decirles que les deseo éxito. Esta es una de las mejores escuelas. Gracias, felicidades. Gracias, doña Carla Willard. Gracias. Quiero informarles que quedan muchos ejemplares más al resguardo del plantel para el uso de todos ustedes, jóvenes. Debido al desarrollo de varios proyectos ambientales y con el apoyo de toda nuestra comunidad, hemos logrado las siguientes distinciones. Somos ganadores en diciembre de 2013 del primer lugar en el concurso de la Secuela Antártica, convocado por la Secretaría de Educación Pública y la Fundación Carla Willard, en donde participaron equipos de las escuelas secundarias públicas. También se logró recuperar más de 1,000 metros cuadrados de áreas verdes, implementar huertas dentro de nuestro plantel y replicar el proyecto en los hogares de los compañeros. Lo más importante fue el cambio de actitud de nuestra comunidad hacia el ambiente. Es ganadora del primer lugar en el programa Escuela Bajas en Emisiones de CO2 en octubre de 2014, convocado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Embajada Británica y la Embajada de la República Federal de Alemania. Es un programa en donde se calcula el total de emisiones de CO2 del plantel y la reducción de los mismos mediante las acciones implementadas. Logramos la mención honorífica en el Premio Nacional Amanda Rimoch a la Educación Ambiental por las acciones realizadas en favor al medio ambiente. Tenemos el primer lugar en el Rally Latinoamericano y del Caribe de Escuelas con Futuro Sostenible 2014, respaldado por la UNESCO y la Organización de Estados Americanos y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un evento que busca transformar proyectos escolares como el que nosotros tenemos en modelos de sustentabilidad a nivel continental.
segundo lugar en el concurso de Expociencia Metropolitana en abril de 2015, convocado por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional, en donde se presentan las acciones realizadas en el proyecto que se desarrolló con la invaluable colaboración de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de diciembre de 2015, formamos parte del programa EcoSchools de la campaña Little Less de la Asociación Civil Pronatura, que consiste en la promoción de desarrollo sustentable y reconocimientos a escuelas que, como nosotros, hemos alcanzado un alto compromiso con el medio ambiente. Estos logros demuestran que el trabajo en equipo de toda nuestra comunidad, nuestras autoridades educativas y las autoridades delegacionales nos impulsan a continuar diseñando, implementando y dando continuidad a proyectos que nos beneficien, recordando que con el trabajo de cada uno de ustedes creamos conciencias humanas que implican nuevas formas de desarrollarse con nuestro planeta. Muchas gracias. En este momento, nuestra invitada de honor, Carla Willow, plantará un pino azul que quedará como acción icónica de su visita.